Míratelo. Eso va en el pecho. ¿Cómo? En el pecho. No te entiendo una palabra. Gracias, para ese chisme, por lo que más quieras. Ahora mismo. Tenéis que ir pensando en tirar esta reliquia, porque esto de pagarle a golpe... Eso díselo a Pepe, que no quiere tirar nada. Cuando yo llegué a esta casa ya estaba roto y el mejor sistema para pagarlo son un buen par de golpes. Sí, sí, pero a veces también falla, ¿eh? ¿Qué es lo que decía Carmelí? Que esto va en el pecho. ¡Qué disparate! ¿Cómo para el pecho? Esto es para llevarlo en la cabeza. ¡Oye, nadie mejor que tú para organizar esta fiesta de disfraces! Leticia, han llegado los músicos y un camión con instrumentos. ¡Qué barbaridad! ¿Un camión con instrumentos? ¿Y dónde metemos nosotros un camión con instrumentos? No, 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 eso no puede ser. Que se queden los músicos, pero que se lleven el camión con los instrumentos. Pero mujer, si se llevan los instrumentos, ¿cómo van a tocar los músicos? Tienes razón. Entonces, que se queden los instrumentos y que se vayan los músicos. Pero Leticia, si se van los músicos, no podrán tocar los instrumentos. ¡Ay, pues es verdad! Yo propongo que se queden los músicos y los instrumentos y que se vaya el camión. ¡Eso es! ¡Que se vayan los músicos y los instrumentos y que se quede el camión! Bueno, al revés. ¡Ay, en fin! ¿Ya sabes lo que quiero decir, Amelia? Sí, 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 Leticia. Voy a organizarlo todo, por Dios. ¡Qué follón, qué follón! ¡Ay, Dios mío! Es que hoy no sé dónde tengo la cabeza. ¿Querrás creer que llevo una temporada que no sé dónde tengo la cabeza? Todo el que te conozca se hallará dispuesto a creerlo. Pero no te preocupes, que aunque no sepas dónde tienes la cabeza, apenas se te nota. ¡Torero! ¡Torero! Oye, Leticia, ¿a ti te parece que es absolutamente imprescindible que me la corte? ¿Cómo? ¿Cómo que sí me parece imprescindible? ¿Pero todavía estás así? Te he dicho 10 veces que te afeites la barba, Pepe. Ay. ¿No te la has afeitado aún? O te afeitas la barba o esta noche tenemos el disgusto del año. Disgusto no, que ya sabes que cada vez me marcha peor el corazón. El corazón. Ya salimos con el truquito del corazón. Claro, y ahora para no afeitarte la barba, ¿serías capaz de traerme un certificado médico? ¿Pero quieres decirme dónde has visto tú un torero con barba? No. ¿Puede que tengas el valor de decirme que has visto algún torero con barba? No, no he visto ningún torero con barba. Pero tampoco veo por qué razón tengo que disfrazarme de torero sacrificando la barba, cuando hay otros tantos disfraces que le permiten a uno conservar la barba entera. Yo, por ejemplo, pensaba haberme disfrazado de viejo lobo de mar. Ay, no digas más tonterías, Pepe. Por última vez y muy seriamente te digo que te la quites, ¿me oyes? Sí, mujer, sí, ya te oigo. ¿Qué se le va a hacer? Me la quitaré. Pero como la llevo desde hace 20 años, no niego que le tengo cierto cariño. Y que... ¡Ni una palabra más! ¡Ni una palabra más! Porque esta noche no estoy dispuesta a permitir que me torees. Pues mujer, yo creo que hoy es el día más indicado. ¡Pepe! Me voy con mi paseillo a otra plaza. No, sí, sí, acabaremos por tener esta noche una gorda. Ya lo verás. Es que te has puesto muy intransigente. Está la madre bien con el traje de luces y la barba. Parece un torero húngaro. Señoras. ¿Qué hay, Elías? ¿Cómo anda lo de abajo? Todo está ya bien. Además de algunos pequeños incidentes que traigo anotados para que juzguen. Muy bien. Trajeron las serpentinas y los confeti. 3 cajas de cada. Al abrirlas, comprobé que muchas de las serpentinas venían rotas. Les dije a los de la tienda que se las volvieran a llevar, porque estando rotas habría que tirarlas. Y entonces me contestaron que todas las serpentinas son para tirarlas. Y se marcharon riendo encima. ¡Qué desvergüenza! Gente sin pudor, de las que lo echan todo a broma. ¿Y usted no gasta broma? No, señora. Ay, ni se ha reído usted nunca. En lo que va a decirlo, no que yo recuerde. Está bien, Elías, siga contándome. Por último, he tenido un pequeño incidente con el barman que nos suministra las bebidas, el cual quería colocarnos triple cantidad de whisky de la encargada. Yo me he opuesto en redondo. Él decía que cuando los invitados beben poco, acaban insultando a los empleados del bar.
Y yo le he dicho que, en cambio, cuando beben mucho acaban insultando a los dueños de la casa. Entonces me ha dicho que por qué íbamos a privar a los invitados de ese gusto. Y yo le dije, ¡cochino! Y le pegué un empujón. Y entonces él dijo, me cago en... Pero se lo llevaron antes de que pudiera decir más. ¡Ay, muy bien, Elías! ¿Eso es todo? Sí, señora. ¡Elías! Vuelve abajo a supervisar, por favor, porque al final el camión se ha llevado a los músicos, a los instrumentos, y han dejado una caja y una guitarra. ¿Una caja de qué? De higo chumbo. Una caja flamenca, hombre. Anda, que baja, a ver qué puede hacer. Bajo enseguida. ¿Señoras? A ver, estás estupenda, Leticia. Vas a ser una procuradora estupenda. Una Cleopatra fascinadora, es lo que voy a hacer. ¿Acabamos, Carmelí? Sí, sí. ¿Esto dónde se lo pone? Esto va en la cintura, en el cuello, en el cuello. No, no, Carmeli, esto va para la cintura. ¿Entonces esto? Eso también es para ponerlo en la cintura. No, Carmeli, esto es para la garganta. Y estas pulseritas son para las muñecas. No, estas son las de los brazos. Pues las de las muñecas, ¿cuáles son? Las de las muñecas son estas. No, Carmeli, estas también son para los brazos. Las de las muñecas son esta otra. Yo ya me pongo mi sprint que va en la frente. ¿Y esto dónde se pone? Eso es un abanico y se lleva en la mano. ¡Amelia! ¡Amelia! Carmeli, ¿se puede saber dónde tengo que ponerme esto? Sí, Cristinita, con mucho gusto. En los trajes medievales, esto se lleva aquí ceñido en el talle. ¿Tía Leticia, en el talle? ¿Cómo en el talle? Esto en los trajes medievales se lleva colgado de los hombros. ¿Y cayendo por delante? ¿Seguro que cayendo por delante? Nada de cayendo por delante, cayendo por detrás. ¿Y con esto para abajo? Yo creo que es con esto para arriba. Sí, ¿para sí, sí, arriba? Sí. Con eso para arriba. Tenga usted la seguridad que en los trajes medievales eso se lleva para arriba. Sí. Carmeli, por Dios, la que tiene el día, Carmeli. Si Jerico dice que vaya a ver cómo le queda el traje de trovador, porque dice que lo que le has dicho que son los pantalones ahora resulta que son las mangas. Y lo que le has dicho que son las mangas, a él le parece que son los pantalones. Vamos a ver, que yo las instrucciones las doy muy claras. Lo que pasa es que la gente se enreda sola. Oye, ¿de dónde has sacado a esa? Es una especialista en trajes antiguos. ¿Y ha venido a deciros cómo teníais que poneros los trajes antiguos? Ha venido a ver si Pepe la coloca en su compañía de seguros. Ah, ¿entonces vive de los seguros? No, vive de los trajes antiguos. Es que al parecer no sabe una palabra de trajes antiguos. ¿Por eso querrá colocarse en la compañía de seguros? ¿No sabiendo nada de seguros? No sabiendo nada de trajes antiguos. Pero vamos a ver, para colocarse en una compañía de seguros, ¿importa algo no saber nada de trajes antiguos? No, pero ¿quieres decirme qué obstáculo hay que no sabiendo de trajes antiguos se coloque en una compañía de seguros? ¡Caramba! ¿Por qué no sabe nada de seguros? Pero mujer, tampoco sabe nada de trajes antiguos. ¿Dónde tienes la aspirina? Ahí, en la mesita de Pepe hay siempre dos o tres tubos. Está visto que cada vez que me ensalzo contigo en una conversación, tengo que acabar tomándome una aspirina. Lo mismo le ocurre a Pepe. Por eso siempre tiene dos o tres tubos en la mesita. Aquí no hay dos o tres tubos, aquí hay 12 o 13. Ay, pero son de otras medicinas. ¿No ves que Pepe se empeña en que está muy delicado? ¿Y cuáles son los de la aspirina? Los vacíos. Entonces, ¿para qué me has dicho que aquí había aspirina? Mujer, por si alguno de los vacíos estaba lleno. ¿Pero cómo había que estar lleno si están vacíos? ¡Ay, gracias! Preguntas demasiadas cosas. Uy, ¿te pareces a Pepe? ¿Pepe? Lo que no me explico es cómo Pepe te resiste. ¿Qué? Uy, y cómo estando enfermo de corazón no le ha dado ya un chungo. Uy. Hay hombres que al morir tienen que ir al cielo. Y Pepe es uno de ellos. Dios mío, ¿entonces también me lo voy a encontrar allá? No, porque tú no irás allá. Ah, él sí, yo no. ¿Y Pepe por qué va a ir al cielo? ¿Por sus virtudes? No, por tus defectos. ¿Por mis defectos? ¿Ha dicho por mis defectos? Sí, tita, ha dicho por tus defectos. Esta Carmelia es un fraude. No tiene ni idea de cómo se vestían los elegantes del siglo XIII. ¿Te estorbo? Sí. Bueno, menos mal que uno sabe de todo.
Bueno, estoy genial. Tú también estás muy bien, tía Leticia. ¿Verdad? Formidable, claro, somos los más guapos de la familia. Los únicos guapos. Eso es, los únicos guapos de la familia, para que luego digan que la belleza y el talento no son compatibles. Tú y yo bien guapos somos, y sin embargo... ¡Es verdad! Rebosamos talento. Yo pienso llegar muy lejos en mi arte, aunque el tío Pepe diga que soy tonto, que se harta de decirlo. Ay, pero Pepe nunca ha entendido de cosas artísticas. Ayer, por ejemplo, había yo cogido de la biblioteca el tomo de soneto de Shakespeare y me preguntó que cómo podía aguantar esas latas. Pero a pesar de la opinión de él, tú llegarás a ser un gran escritor. ¿Cómo que escritor? Escritor es lo que quería ser hace 2 meses. ¿Ah? Desde el lunes he pensado que quiero ser músico. Pues tú llegarás a ser un gran músico y encontrarás la felicidad. Pero yo. ¿Qué pasa, tía Leticia? ¿Tienes el día gris? Es que solo tú me comprendes. ¿Cómo solo tú me comprendes a mí? Por algo nos parecemos tú y yo, Edelvina. Somos dos almas gemelas. Justamente. Dos espíritus electos que se compenetran. Exacto. Dos corazones de artista que laten al unínoso. Unísono. Unínoso. Unísono, sí, Jerico, no seas imbécil. Somos dos corazones de artista que laten al unísono. Pero otra vez. ¿Ahora lo he dicho bien? No te digo a ti. Uy. ¿Otra vez aquí sin haber empezado a afeitarte, Pepe? ¿A las 11:50? Venía un momento a buscar las gotas, que ya se me olvidaba tomarlas. Las gotas. Ahora es el pretexto de las gotas. Carmeli, haga el favor de vigilar a Pepe para que empiece a afeitarse ahora mismo. Yo me encargo, Leticia, ningún problema. Sigue. Los demás no pueden entendernos, tía Leticia. No, los demás no pueden entendernos. Oiga usted, ¿qué les ocurre? Que los dos se parecen muchísimo y están completamente idiotas. Porque tú y yo, tía Leticia, llevamos dentro desde niños un no sé qué. Precisamente, un no sé qué. ¡Qué bien lo expresas! Un no sé qué, qué sé yo, que nos hace sentir qué sé yo qué cosa, ¿no es cierto? ¡Es cierto! Y que a ratos nos pone cualquiera sabe cómo, ¿eh? ¡Eso, eso! Haciéndonos pensar a saber qué, ¿no? ¡Sí! Sin que podamos decir lo que pensamos ni lo que sentimos, ¿verdad? Ay, precisamente. Yo me analizo y es eso lo que me pasa precisamente. ¿Tú te has casado con un hombre vulgar? Sí, Jerico. Pepe es tu tío. Sí, y a pesar de ello es un hombre vulgar. Porque un hombre que opina que los sonetos de Shakespeare son una lata. Me es muy doloroso escucharte. Pero te escucho porque aún no son las 11. Tú te has casado con un hombre vulgar y no te sientes feliz, tía Leticia. La felicidad. Sabemos siquiera lo que es la felicidad. Tienes razón, no sabemos lo que es la felicidad. Pero tú no te sientes feliz y yo a mi vez seré un desdichado como tú. Y acabaré escribiendo un diario íntimo que empezará igual que el tuyo. Tengo 50 años ligeros como plumas y un corazón pesado como el plomo. ¿Has leído mi diario? Sí, la otra noche, cuando hiciste como que lo dejabas olvidado en la mesita para que lo leyera el tío Pepe. ¿Y Pepe no lo leyó? No. Tío Pepe lo cogió, lo cogió y lo volvió a dejar en su sitio diciendo, esto acaba en el manicomio. ¿Dijo eso? Sí. Tienes razón. Es un hombre vulgar. Ya sabía yo que te lo parecería a ti también, tía Leticia. Como sé que, sin embargo, te parece un hombre extraordinario, Paco Yepes. ¡Collo! Me he traicionado a mí misma. ¿Será posible? ¿Cómo has podido averiguar eso? ¿Quién te ha dicho eso? Pero, tía Leticia, si lo tienes escrito en tu diario, en 4 o 5 páginas, con las letras así de grandes. ¡Es verdad! Seguro que se lo leyó también el tío Pepe. ¿Él? ¡Dios mío! ¿Leería él el nombre de Paco Yepes? ¡Y Paco Yepes! ¡Uy! ¡Ha llegado Paco Yepes! ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que te pasa? No, nada, me has asustado. No esperaba que salieras tan pronto. Pensaba que estabas afeitándote. Lo tengo todo casi preparado. Pero bueno, oye, que no dejéis de avisarme en cuanto llegue Paco Yepes, ¿eh? Sí. ¡Qué casualidad! ¡Qué telepatía! ¡Salir de pronto hablando de Paco Yepes! ¿Quién me nombra? ¡Paco! ¡Yepes! Este soy yo. ¿Soy un auténtico mosquetero o no soy un auténtico mosquetero? Pero Cleopatra me deja chico. Y vaya traje tan precioso.
¡Y qué guapa estás con él! ¡Ahí va! ¡Pero si está vestido de machaquito! ¡Y se va a afeitar! ¡Pero hombre, Pepe, quitarte la barba hoy! ¡Con lo bien que estás tú con tu barbuti! ¡Qué guapo viene! ¡Pero tía! ¿Qué te va? ¿Y Paco Yepes? ¿Dónde está Paco Yepes? ¡Ha pasado a ver al tío! ¿Y cómo viene? ¿De qué viene? ¿De qué viene? ¡Uy, uy! ¡Viene de torero! ¡Uy, de torero! ¡Con su espada y todo! ¡Esto, vamos, único! ¿Y quién más ha venido? ¡Paco Yepes! ¡Paco Yepes viene! ¡Paco Yepes! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estoy? Pero, te veo, pero... ¡Está guapísima! ¡Pareces una china! ¿Y tú de qué vas vestida? ¿De reina? Muy bonito el traje, Amelia. ¡Uy, Yepes! A ver, ¿quién dice que eres el subdirector de una compañía de seguros agrícolas? Vaya, que viendo a Pepe vestido de torero, nadie diría que es subdirector de una compañía de seguros de vida. ¿Quién por venir? ¿Quién más ha venido? Sí. En el jardín hay unos cuantos insensatos. Uh-huh. Ansura, el médico, viene de diablo. Y se ha pillado el rabo. ¿Eh? ¡El rabo! Uh-huh. Con la portezuela al bajar del coche. El chofe, sin darse cuenta, le ha dado otra vuelta a la manzana sentado en el suelo. También ha venido Etelvina. ¿Etelvina disfrazada a sus años? Pero si está impedida y no se puede mover de su carrito. Pero eso no importa, ella ha buscado un disfraz muy apropiado. Esa Etelvina es que es única. Ah, bueno, ahora que me acuerdo. Leticia, tienes que ensayar tu aparición en los salones. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? Pues eso, que además de ser tú Cleopatra y la anfitriona, eres también Cleopatra. Y tienes que hacer una buena representación bajando las escaleras de un modo majestuoso a los acordes de alguna que otra música triunfal. No, 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 pero eso no es fácil, ¿eh? Bajar unas escaleras de un modo majestuoso, eso es tan difícil como algo muy difícil. Por eso hay que ensayarlo. Venga, vamos a ensayarlo ahora. ¿Ahora? ¿Ahora? Claro, aprovechando que la gente no puede vernos porque están todos aún en el jardín. Ay, ¿qué música podríamos elegir que viniera bien para que bajase las escaleras de un modo solemne, Cleopatra? ¿La radio sigue estropeada? Sí. Pues vamos a ver, algo que dan con que darle un porrazo, un trastazo al aparato. Muy bien, esto mismo. ¡Ah! ¡Olé! ¡Colosal! Gracias, y tú, Sijerico, bajad para ver el efecto y luego me decís lo que os parece. Tú, Amelia, irás detrás de Leticia llevando en la mano el flabelo. Y Leticia saldrá desde aquí, cogida de la mano de Pepe. Venga, ¿vamos a probar? Venga, adelante. Vaya hombre, ahora se ha parado esto. Diario de Leticia Miñán. Cosas de mi vida, ¿eh? Tengo 50 años, ligeros como plumas, y un corazón que me pesa como el plomo, atiza. Ayer tarde vino de visita Paco Yepes, y como siempre, en cuanto le he visto, ¿eh? Pero, ¿qué dice esta mujer? ¿Y por qué me ha dado el libro ella misma? Bueno, ¿qué hay, maestro de ceremonias? Los demás ya se han quedado abajo. Bueno, ¿qué tal lo he hecho? Leticia. ¿Qué tal maña me doy bajando las escaleras como Cleopatra? Leticia, hasta ahora no te conocía por dentro, pero acabo de hojear este libro y... ¿Cómo ha llegado a tus manos ese libro? ¿De dónde has cogido este libro? Me lo has dado tú misma antes, cuando yo pedí algo con que pegarle a la radio. ¡Dios mío, yo misma! ¡Qué burlas tiene el destino! ¡Ay, qué vergüenza! Escúchame, Leticia. No, déjame, Paco, por lo que más quieras. Levántate y me mira. No puedo levantarme, me tiemblan las piernas. Bueno, pues me sentaré yo. Mírame. No, no, no me atrevo. Pues no me mires, me da igual. Leticia, ¿por qué te da vergüenza decirme de palabra lo que ya me has dicho por escrito? Paco,
Pepe! Pepe, te debo una explicación. No tienes nada que explicarme. Aunque hayamos vivido largas temporadas separados, nos conocemos desde hace más de 30 años. Sí, a ti te conozco desde hace 30 años y a Leticia desde hace 20 y medio. ¡Soy un idiota! ¡Reconozco que soy un idiota! ¿No me contradigas? ¡No iba a contradecirte! Pepe, tengo que decirte algo. ¡No me digas nada, Paco! ¡No me digas nada! ¡Maldita sea, hombre! ¡Paco! ¡Maldita sea mi alma! Paco, no te pegues más. Cualquiera que nos oiga pensará que te estoy pegando yo. Además, tú no tienes la culpa. ¿Cómo? Habrás leído el diario de Leticia, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? ¿Te habrás encontrado encima de algún mueble, así como olvidado, al azar? No, me lo ha dado ella misma. Caramba, eso es nuevo. ¿Qué dices? Pero es que el diario de Leticia anda por ahí de un lado para otro. El diario de Leticia danza más que la Paulova. Pero un libro en el que ella refleja su vida interior. Paco, Leticia no tiene vida interior. Al cumplir los 6 años, se plantó y sigue teniendo 6, aunque el martes pasado cumpliera 48. En su diario dice que tiene 50. Sí, se pone años. ¿Conoces tú alguna mujer que se ponga años? En cambio, los niños todos se aumentan la edad para parecer mayores. Eso es cierto. Mira, Paco, Leticia es infantil, congruente, vanidosa, presumida y tiene un falso concepto de todas las cosas. Desde hace tiempo le ha dado por decir que yo no la comprendo y coquetea con todo el mundo. ¿Que tú no la comprendes? Pero si tú lo comprendes todo, tío, si tú eres un águila. Ahí va un tío que ha inventado el seguro familiar vitalicio retroactivo indirecto, en el que pica todo el mundo y que no hay quien lo cobre. ¡Qué pelota, Paco! Pero para que te enteres, para Leticia soy un hombre vulgar. ¿Vulgar? Y para Figerico también. Bueno, pero Figerico es un tonto del bote. Ahí la has clavado. Sin embargo, Leticia lo considera como su alma gemela. ¡No me digas! Eso te dará idea de cuál es la vida interior de Leticia. Bueno, es que la vida interior de Leticia tiene un chumbo, ¿eh? Sí, no, ya me vas a decir. Pero, por eso, Paco, por eso, y entiéndeme, por eso se ha fijado en ti. ¡Eso es! ¡Por eso se ha fijado en mí! Vamos a ver, Paco, piénsalo a mí. ¿A tú a qué te dedicas? ¿Yo? A lo seguro. ¡Pues ahí lo tienes! Me has pillado, ¿eh? Eso te dará idea de cuál es la vida interior de Leticia, Paco. Eso te dará idea de eso. Por eso no hay que pensar en las mujeres. No, está claro. Está claro que no. En fin, que pronto iré y me quitaré esta dichosa barba. Hola, señores. ¿Eh? Como veo que usted no se decide a afeitarse, aquí le traigo todo lo necesario. Pero, hombre, Pepe, te vas a quitar la barba precisamente hoy, con lo bien que te queda. ¿Y todo por un simple capricho de Leticia? Ay, creo que ya no lo podré darle mucho más capricho, Paco. Además, te he confesado de que la quiero, de que te quiero a ti también, te he dado pruebas hace un instante y voy a seguir dándotelas ahora. ¿Qué quieres decir? Paco, el médico me ha advertido que no llegaré al verano. ¿Qué? ¡Qué tontería! No es ninguna tontería. El corazón me marcha cada vez peor. Y yo noto que el médico tiene razón cuando dice que estoy abocado a un colapso en el que me quedaré cuando se produzca. En cualquier momento, una fuerte impresión puede acabar conmigo de un instante. Hace un momento ha podido ocurrir. Hubiera sido terrible. Y yo no me lo habría perdonado nunca. ¡Qué bonito, Paco! ¡Pelotas, pero muy bonito, Paco! Pero me tienes asombrado, Pepe. Porque te estoy escuchando hablar de huir, de hablar de la muerte. Y no me lo puedo creer. Es que estoy seguro que tras esta vida nos espera otra vida mejor. Y a mí en particular, acostumbrado a la vida que me da Leticia, la otra me va a parecer imponente. Ya.
Por cierto, Carmeli, antes de que se me olvide, mañana mismo voy a dar orden que le faciliten el trabajo ese que solicitó en la compañía de seguro. ¡Ay, muchísimas gracias! A ver si se me acaba esta racha de mala suerte que tengo, que llevo años de racha en contra. Tengo la negra. Si tendré mala suerte, señor Yepes, que una vez me caí de espalda, me rompí la nariz. ¡Qué cosas tiene! Pero Paco, es que hay más. ¿Ah? Sí, es que yo me encuentro al límite de mi resistencia económica. ¿Es posible? ¿Con el dineral que gana? Leticia es capaz de agotar las minas del rey Salomón. En esta casa se gasta tanto que estoy citado para la ruina. Y para dentro de un rato. Y entonces, si me muero, no acudiré a la cita. Y entonces Leticia quedará libre de deuda por una temporada. Porque le he hecho... ¡un seguro! ¿Un seguro familiar, vitalicio, retroactivo e indirecto de esos que tú has inventado? ¡Cállate! Si le hubiera hecho un seguro de esos, iba a la isla la pobre. ¡Le he hecho un seguro serio para que lo cobre de verdad y en cantidad! Pero bueno, de todo eso ya te enterarás cuando se abra mi testamento. Lo que te tenía que decir es más serio, Paco. ¿Más serio aún? Sí, porque afecta a tu felicidad. Paco, cuando yo me muera, no te cases con Leticia, hombre. ¿Pero qué dices? Paco, coño, que cuando yo me muera no te cases con Leticia. Pero Pepe, ¿cómo puedes suponer que yo? Pero vaya, ¿cómo puedes pensar que yo muerto tú? Porque lo pienso, Paco. Porque cuando alguien se muere, después del luto riguroso viene el medio luto y luego el alivio. Y porque hay amigos de medio luto. Pepe, yo soy un amigo de luto riguroso. Pero Leticia es de alivio, Paco. Mira, Paco. ¿A qué tienes? Te he escrito esa carta porque yo ya sabía que ella te había echado el ojo. Léela despacio mientras yo me quito esto de una vez, ¿eh? Y ahora hablamos, ¿te parece? ¿Vale, Carmeli? ¡Vamos a quitarnos esto! Al principio os reuniríais para hablar de mí. Luego os reuniríais para hablar de vosotros mismos. Por fin picarías y te casarías con Leticia. Ojo, si no quieres ser desgraciado, no te cases con ella. Agotado el capitalito del seguro que voy a dejarle, Leticia te obligaría a trabajar sin descanso para subvenir a gastos enormes. Y luego se quejaría de que estabas todo el día trabajando y de que no le hacían ningún caso. De pronto, un buen día, ella caería en la cuenta de que no la comprenderías. Este sería el momento en que tú empezarías a padecer del corazón. Y por último, al cabo de 8 o 10 años, puede que le dijeses esto mismo a un amigo de tu afecto para evitarle desdichas parecidas. Pepe, te doy mi palabra de honor de seguir tu consejo si llegase el caso, pero tú estás perfectamente de salud y lo único que tienes es aprensión. Bueno. Pero tú decapacita despacio cuanto te he dicho y mírate en mi espejo, hombre. Usted es el que tiene que mirarse en el espejo para que vaya viendo cómo ha quedado sin barba. Ah, pues es verdad. A ver qué efecto me hace, ¿eh? Bueno, va por ustedes. ¡Ole ahí! ¡Muy bien, ole! ¡Para suerte! ¡Muy bien! ¡El colazo! ¿Pero de qué le ha dado? ¡Me veste sin barba! ¡Oh, claro! ¡Si es que soy muy gafe! ¡Ayúdame a sentarle! ¡Oh! ¡Avisa al doctor Anzure! ¡Está entre los invitados! ¡No hay confusión! ¡Viene vestido de diablo! ¡Pepe, chico! ¡Voy! ¿Será posible que esta criatura... ¡Pero es que se va a morir de ver a esta criatura! ¡Pepe, no te mueras, hombre! ¡No seas tonto! Uy, parece que ya abre los ojos. ¡Hola, Paco! ¿Qué hay? Eso te digo yo a ti, ¿qué hay? Hola y adiós. ¿Adiós? Sí, me voy, Paco. ¿Qué te vas? Me voy a ir de un momento a otro. Pero, hombre, ¿y a dónde vas a ir? Y además vestido de torero. Es verdad que lo de menos. Pero al fin y al cabo, me voy
contento. ¿Que te vas contento? ¡Encantado, Paco! Porque me has dado tu palabra de honor de no casarte con Leticia. ¡Desde luego! Pero no pienses en eso, hombre. Si esto es un arrechucho sin importancia que ya ha pasado. Esto es que a medianoche estáis rezando un responso por mí. Y mañana, tararín que te vi. No digas. Pepe, ahora mismo sube a verte el doctor Ansure. El doctor Ansure no sabe una papa de medicina. Verás cómo dice que tengo reuma. La sorpresa se la voy a dar cuando me muera dentro de un rato. Lo que os vaya a reír, Paco. Pero, hombre de Dios, ¿cómo nos vamos a reír? ¡Ay, Dios mío, Virgen Santísima! ¡Pepe, Pepe! ¡Tío! ¡Tío, Pepe! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás mejor? ¿Verdad que estás mejor? ¡Dime que estás mejor! ¡Dentro de un rato estaré bien del todo! Leticia, ¿qué te parezco? ¡Sin barba! ¡Guapísimo, Pepe! ¡Pepe mío! ¿Qué? ¡Que se nos muere! ¡Imposible! Por desgracia estoy convencido de que sí, y él también. Ha dejado testamento y le ha hecho un buen seguro a Leticia. ¡Jesús! ¡Ay, el doctor! ¡El doctor! ¡El doctor! ¡El doctor! ¡Ahí viene el doctor, Pepe! ¡Que no se me acerque, que quiero morirme de muerte natural! ¡Pero hombre, Pepe! ¡Que no suba más gente! ¡Qué desgracia! ¡Espíren, pero viene doña Etervina! ¿Doña Etervina? Sí, sí, doña Etervina, su sobrina Damiana y un par de músicos. ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Pero sube, que te pina! ¡Sube, está es más cómodo! Ha visto morir a toda la familia. Y si se va a morir Pepe, no va a hacer una excepción con Pepe. A ver, ponme en un sitio donde lo vea bien. ¿Y los músicos? ¿Qué pintan acá los músicos? Nosotros no pintamos nada, nosotros cantamos y tocamos. ¡Vámonos, primo! Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento ya me van a dar a mí. ¡Pájale a este bonito! ¡Qué asco! Vamos a ver, lo importante es el enfermo. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se encuentra? ¡Qué facha! ¿Qué? Bueno, tú le siempre he dicho que era usted el mismísimo diablo. Vos sos pelotudo, pero más vale que tengas de ánimo. Pero vamos a ver, mírame, 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 aquí, saca la lengua. A ver el pulso. Nada, la lengua está normal, el pulso está bien. Esto no tiene importancia. No tiene importancia, primo, vámonos. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, no, que estaba tomando caña, lere, lere, y no estaba. ¡Paren ustedes! Es que si no cantamos, no cobramos. ¡Ahora habrá que tocar! ¡Pero vamos, tranquilo! ¡Puedes dejarlo tocar! ¡Ya le digo que no tiene importancia! ¡Que no tiene importancia, lo oyes! ¡Cuando yo he dicho que me iba a reír! Tranquila, señora, que usted no se queda viudita de esta. El diagnóstico está clarísimo. Esto es reuma. ¡Reuma! ¿Lo oyes? ¡Reuma! ¡Va a hacer la muerte más alegre del mundo! Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Primo, vámonos, que me parece a mí que hoy lo cobramos. No cobramos. Adiós, payo. ¡Chimpón! ¡Ay, primo! ¡Ay, primo, por Dios! ¡Dos años, primo! Dos años viniendo a esta casa y aquí no hay quien cobre. Aquí no hay quien cobre, primo, ¿qué es? Es para partirse la camisa, primo. Yo no me parto la camisa porque con este cuerpecito que yo tengo no es para enseñarlo. Pero es para partirse la camisa, primo. Vamos a cantar, a ver si alguien viene y nos deja unos dineros. Venga, vamos a echar un cantecito, primo. ¿Tú te sabes esa? Sí. Vámonos. Na, 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 na. Hace dos años que se ha muerto el gasón. Me dicen que Joselito hace dos años que
se ha muerto el cacho. Dice que cuando él se vio sin barba, al pobre le falló el corazón. Dice que cuando él se vio sin barba, al pobre le falló su corazón. Na 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 na. Con don Paco enseguida se casó. Dicen que doña Leticia con don Paco enseguida se casó. Y desde entonces aquí en esta casa está pasando cosas muy extrañas. Y desde entonces aquí en esta casa está pasando cosas muy extrañas. La 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 la. También. ¿Y por qué se ha puesto tan pálida? Porque se ha puesto pálida, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muy pálida. Palidísima. Y yo juraría que iba temblando. Toma, bueno, ya bueno. Lo creo que iba temblando. Ya viene. Vamos a ver qué era eso. ¿Qué? Marzo. Nada. No era nada, no era nada. Pero, ¿cómo que no era nada? No, nada. Ciertas cosas que una no se explica. Y cuando una no se explica ciertas cosas... Pues eso, no sabe una qué pensar. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¿Con qué quiere que les encienda las luces o prefiere que se las deje encendida? ¿Cómo? Bueno, la apagaré. Digo, no, la dejaré encendida. Buenas noches tengan los señores. Lira, 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 plom. ¿Qué os parece? Plom. Lira, plom. Pobrecita, ¿cómo está? Hasta tararea mis ejercicios de piano. Sí, pues me alegra que ocurra esto, porque a ver si te decidas a cerrar con llave verbal, porque está claro. Mira que lleva poco tiempo aquí, pero vaya comportamiento raro tiene. ¿De qué puede ser? Pues no lo sé, pero... ¿Pero qué? Pero nada. Oh, es una respuesta llena de elocuencia y sabiduría. Por favor, no regañéis. ¿Regañar nosotros? Hace una temporada que en cuanto os quedáis solos y os ponéis a hablar, acabáis discutiendo. Naturalmente. ¿No querrás que nos pongamos a discutir antes de haber empezado a hablar? ¿Pero es que hace falta discutir para hablar? No, pero hace falta hablar para discutir. Pues mira, no hablemos más y así no habrá que seguir discutiendo. Voy a preguntarle a Martín a ver si ha llegado Sigerico. Vete con Dios. Esta muchacha se está poniendo inaguantable. Mira que decir que tú y yo regañamos en cuanto nos quedamos solos. ¿Qué te parece? ¡Estoy hablando contigo, Paco! Perdona, estaba distraído. ¿Distraído? Hace un tiempo que estás distraído a todas horas. Y es que has cogido la moda de no contestarme cuando te hablo. Pero vas a hacer el favor de contestarme cuando te hablo, o acabaremos regañando, Paco.
Leticia, sabes de sobra que como acabaremos regañando, será si te contesto. Naturalmente, como que está muy feo contestar. ¿Lo ves? Pero está más feo no contestar. Ya, ¿y entonces qué hago? ¿Qué haces? Pues lo primero que tienes que hacer es contarme el primer acto de la comedia, que te lo ha contado a ti el acomodador y yo no me he enterado. Si hubiésemos llegado a tiempo... Es culpa mía que en el momento justo de irme a vestir desaparecieran las llaves de los armarios. Ha sido todo muy raro, porque cuando ya había revuelto Roma con Santiago buscando las llaves, estas han aparecido de pronto y además puestas en la cerradura. Que Martina o Pepe o no sabe dónde tiene la cabeza, pero vas a echarme a mí la culpa de eso. No, no, pero sí acabaré contándote la comedia, ya lo sé. Bien me lo decía en vida el pobre de Pepe. ¿Qué es eso? ¡Qué tonta! Es un guiño que han hecho las luces y me ha asustado. ¿De verdad que me la vas a contar? Así tendremos un poquito de charla. Porque te pasas la vida trabajando. En todo el día no tienes un momento que dedicarme. Leticia, tenemos que hacer frente a muchísimos gastos. Sí, pero me tienes abandonada, no me haces caso. ¿Que no te hago caso? También él me anunció que te quejarías de eso. ¿Quién? Pepe. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ay, qué lata de luces! Voy a avisar a Elías a ver si las puede arreglar. Buenas. Yo quería decirle que me quiero ir de esta casa. ¿Qué dices, Martina? Que no aguanto ni un día más aquí. Hay cosas que... ¿Qué cosas? ¿Las luces? Eso mismo, señor. ¿Qué ocurre con las luces? Cualquiera sabe lo que ocurre con las luces. ¿Ves esa lámpara? Pues esa lámpara se me ha encendido sola esta noche 4 veces. Y eso no es todo. Lo menos 6 veces he tenido que colocar en la biblioteca el tomo de los sonetos de Shakespeare que me he ido encontrando por varias habitaciones de la casa sin que nadie los haya cogido de los estantes. La última vez hace 10 minutos. ¡Asombroso, Martina! ¿Y lo de antes? Sí, lo de las llaves de los armarios. Ya lo creo. ¿Y lo otro? ¿Lo otro son más graves? ¿Qué es lo otro? Cuando me he dado cuenta que la señorita Cristina se había ido con los señores al teatro. ¿Sí? Cuando Cristina está en casa se pasa horas tocando el piano. Bueno, lo que Cristina hace con el piano es aporrearlo indecentemente, repitiendo una y otra vez el mismo ejercicio. Bueno, pues esta noche el piano ha estado tocando ese mismo ejercicio, igual de mal que lo toca la señorita Cristina, desde que se fueron al teatro hasta un poco antes de llegar. Y la señorita Cristina no estaba en casa, sino en el teatro con ustedes. ¿Qué me dicen, Martina? Por eso me fui corriendo asustada, cuando comprobé que la señorita Cristina no había estado en casa en todo el rato. Y por eso volví como volví cuando volví. Porque en la habitación del piano no había nadie. ¿Nadie? ¡Nadie! Pues es gordo, Martina. Muy gordo, señor. ¿Has oído? Ahí en la biblioteca. Sí. Vamos a ver. ¡Otra vez el tomo de los sonetos de Shakespeare! Martina, ¿estás completamente segura? Fíjate bien, completamente segura de haber colocado tú misma antes el libro de los sonetos de Shakespeare en la librería. Sí, señor. Pues ya lo has visto. Ahora estaba abierto y en el atril. Sí, señor. ¿Pero por qué ese interés en leer precisamente esa lata de los sonetos de Shakespeare cuando nunca había leído sonetos de nadie? Y lo de tocar el piano... Martina, voy a contarte algo. Hace tiempo que ocurren cosas como estas y peores que estas. Justo en los precisos instantes en que entre Leticia y yo se establece una corriente de afecto y nos damos unos besitos. ¿Qué me dices? Sí. Surgen cosas raras a nuestro alrededor, interrumpiéndonos todos esos momentos de afecto. Y esas cosas raras me producen cada vez más miedo. Lo comprendo. ¿Y usted sabe qué es esto? ¿Y por qué pasa? Sí, Martina, empiezo a deducirlo. Aunque hay cosas que todavía me despistan, como por ejemplo lo de tocar el piano o lo del libro de sonetos de Shakespeare. Pero mira, será mejor que no hablemos más de esto, porque cada vez que medito sobre ello o me propongo esclarecer el misterio, también ocurre a mi alrededor algo raro. ¿Es posible? Pues ahora mismo no ocurre nada que... ¡El patín! ¿Qué? ¡Que estaba aquí y se ha ido allí! ¡Ay, caray! ¡Pues es verdad! ¿Lo ves, Martina? ¡No hablemos más de esto! ¡No hablemos más de esto! ¡No hablemos más de esto! ¡Le traigo el patín y espero que venga solo! ¡Llévatelo! ¡Y te lo regala a quien te dé la gana! ¡No quiero volver a verlo! De acuerdo. ¿Y yo ahora me voy a hacer mis maletas? Muy bien.
aquí me tienes dispuesta a que me cuentes el primer acto de la comedia. Bueno, y tampoco me has dicho si te gusta mi vestido nuevo. Mucho, y está muy guapa. Vaya, ya era hora de que te oyese decirme un piropo sosísimo. ¡Ay, que eres más requete soso y más guapo! ¡Jesús! ¿Qué ha sido eso? La cristalera del pasillo, señora. ¡Joder, María Purísima! ¿Pero dónde tienen los ojos? ¡Dios mío, debe ser un destrozo horrible! Comprenderá que ni yo ni nadie ha tocado la cristalera. ¡Claro, hombre! ¿Qué me vas a decir? Martina ya me ha contado la conversación que han tenido. A mí también me están ocurriendo cosas extrañas en esta casa. Ella no aguanta más y se ha ido sin decir a ellos qué dais. La comprendo perfectamente, Elía. Que tenga mucha suerte y menos susto. Pues, Paquito, hemos hecho el día. Ya puedes preparar unas 100.000 pesetas solo para cristales. No hay mal que por bien no venga, Leticia, porque precisamente quería hablar contigo de negocio. Muy bien. Si yo lo que quiero es hablar contigo un rato, cara a cara, sea de lo que sea. Ay, me parece excelente que hablemos de negocios. Mira, precisamente tenía que decirte que vi ayer unos sombreros. Martina, hace tiempo que me pregunto que para qué quieres tantos sombreros cuando tan solo tienes una cabeza. Además, de lo que tenemos que hablar ahora no es de gastos, sino de todo lo contrario. La quiebra de la compañía de seguros ha echado por tierra todos mis planes económicos y estamos mal de dinero, Leticia. No te preocupes, Paco. Se me ha ocurrido que eches mano de lo mío. ¿De lo tuyo? Sí, 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 de lo mío. Del dinero de mi seguro de vida. Pero, Leticia, el dinero de tu seguro de vida te lo gastaste tú solita antes de casarnos. ¿Todo? Todo. Bueno, claro. Es que con el luto, de verdad, tuve que hacerme 5 o 6 trajes. Si solo hubieran sido los 5 o 6 trajes. Vaya, por Dios, pues está visto que no puedo ayudarte en tus problemas. ¡Uy, pobrecillo! ¡Ay, Elías! Ten cuidado, que hoy estás fatal. Han sido dos tazas que se me han caído. Ya, ya lo veo, ya. Bueno, ¿y qué piensas hacer, pobrecito mío? No me toques la cara, que se nos cae la cafetera. ¿Qué dices? Nada, nada, mujer, ha sido una broma, es una broma. ¡Uy, qué prisa está el que sea! ¡Anda a ver, Elías, anda a ver! Déjalo, Elías, no es nadie. No es nadie, no. ¿Cómo que no es nadie? ¿No está sonando el timbre? Sí, pero que el timbre esté sonando no prueba que sea alguien. ¿Que no prueba que sea alguien? Bueno, Elías, anda a abrir para que se convenza. Oye, pero seguro que no es nadie. Ve, ya verás cómo no es nadie. Pues sí que era alguien. ¿Era alguien? Pues claro que era alguien. ¿Pero cómo no iba a ser alguien? Bueno, como veo que no era así, Federico, voy a buscarlo. Muy buenas noches. Buenas noches. Tienen que reparar ese timbre. Un momento antes de que yo lo tocase, ha empezado a sonar sin parar. Lo habré estropeado yo, como tengo esta mala pata. No, mujer, eso será que se engancha. Sí, que se engancha, que se engancha. Aquí me tiene. Ya estaba acostada. Pero me he tirado de la cama en el acto y he venido rápidamente, porque como el aviso era urgente... ¿Qué aviso? Pues el telefonazo que me han dado para que viniera. ¿De parte de quién? De parte de usted. ¿Desde aquí? Sí, claro que desde aquí. ¿Esta noche? Hace 10 minutos escaso. Fui yo. ¿No recuerda que me dijo que llamara a Carmeli para decirle que...? Ah, sí, sí, para decirle que... ¿Qué fue lo que le dijimos? ¿Paco? Desde mañana la llave del bar la guardaré yo. Me dijo usted que trajera las copias de los estatutos de la nueva sociedad en proyecto. ¡Eso es! ¡Las copias de los estatutos! Las tengo desde esta mañana, pero esperaba que enviase a alguien a recogerlas, porque, como no quiero perjudicarlo, me había prometido a mí misma no pisar más esta casa. Pero, Carmeli... No hay peros que valgan. Yo sé que soy muy gafe. Cuando Pepe habló de colocarme en su compañía, se murió Pepe. Cuando usted me colocó en la compañía suya se ha venido abajo. Bueno... ¿Qué voy a decirle que usted no sepa? Si no hubiera sido por la urgencia de su recado, no estoy aquí, y menos esta noche. ¿Esta noche? Aniversario de la desgracia de la que yo tuve la culpa. Yo sola. Porque si no le hubiera afeitado, no se muere, pobre Pepe. ¿El aniversario? ¿Lo había olvidado? No, no, mujer, por Dios, ¿cómo iba a olvidarlo? 2 años se cumplen esta noche a la 1 en punto. 2 años ya.
Falta poco para la una. Yo voy un momento a la biblioteca a ordenar estos papeles y me marcho. Dios quiera que por haber venido yo esta noche no le suceda a ustedes algo a la una. ¿Qué es eso? Un libro que se ha caído al suelo. Sonetos de Shakespeare. ¿Sonetos de Shakespeare? Ya sé que te interesan los sonetos de Shakespeare. Desde hace días me encuentro el tomo encima de todos los muebles. A ti no te parecen una lata. Y si supieras la alegría que eso me da. Porque mi miedo era que me resultaras tú también un hombre vulgar. Shakespeare te ha inspirado los versos que me he encontrado antes al volver del teatro en la caja de los guantes. ¿Qué versos? Sí, hazte de nuevas. Unos versos en la caja de los guantes. Ay, pero qué mal finges. Anda, recítamelos en voz bajita. No me acuerdo, Leticia. Lo escribiría hace ya mucho tiempo. ¡Ay! Pues voy a bajarlos para que me los leas tú mismo al oído, ¿vale? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ya de tiempo que hacía que no pasábamos una noche como la de hoy. ¡Qué guapa está! ¡Hola! Comprenderás que no tengo confianza ninguna en tu palabra de honor, porque me diste tu palabra de honor, recuérdalo. Tu palabra de honor de no casarte con ella. ¿Qué vas a decirme? ¿Que no lo volverás a hacer? ¡La amistad! La amistad es como el diluvio, un espectáculo del que todo el mundo habla sin haberlo visto. ¿Pero eres tú? ¡Pues claro que soy yo! ¿Quién voy a ser yo más que yo? Pero si estás vestido de torero. ¡Así me morí! Entonces eres un espectro. ¿Un espectro? ¿Un espectro? ¡Yo soy un fantasma de los de toda la vida! ¿Y a qué vienes? Pues vengo a vivir aquí. A estar aquí. ¡A vivir aquí! ¡A estar aquí! Sí, por lo demás llevo aquí bastante tiempo, solo que hasta ahora me he hecho visible. Pero Leticia no te ha visto. No, puedo ser visible para todos cuando quiera. Por ahora solo soy visible para ti. Ah, entonces todo lo que ha ocurrido anteriormente lo hacías tú para que yo me habituase a tu aparición. Sí, muchas cosas para eso y otras por gusto. ¿Tocar el piano? Sí. ¿Tocar el piano lo has hecho por gusto? Sí, estoy aprendiendo. ¿Estás aprendiendo a tocar el piano? ¿Qué quieres? Ahora que no me tengo que buscar la vida con los seguros, ay, me atrae el arte. Entonces eras tú también el que te dedicabas a leer los sonetos de Shakespeare. Son muy buenos. Antes me parecían una lata, pero ahora reconozco que son muy buenos. Sobre todo aquel que acaba diciendo... ¡Lily, das fastes es more, far worse than wit! ¡Qué bonito! Y entonces, claro, eras tú también el que le has escrito a Leticia unos versos. Sí, reconozco que empezar a hacer versos a mi edad es una chiquillada. Pero hombre, es que ahora me trae el arte. ¡Aquí están los versos! ¡No! ¡Qué guapa! Toma, anda, léemelos. Mira. Tú te sientas aquí, en la esquinita del sofá, para estar más cerquita de mí. Y yo me siento aquí y me echo aquí. ¡No! ¡Ahí no te pongas, por favor! ¡No te pongas ahí! ¿Por qué no? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué no puedo echarme en el sofá? ¿Por qué no se va a poner aquí si es mi viuda? ¡Es mi mujer! ¡Es mi mujer! ¡Ay! ¿Qué dices, Paco? ¿Quién es tu mujer? Cariño, ¿tú? Ya lo sé, pero ¿a qué viene eso? ¿Por qué dices que soy tu mujer a grito pelado? ¡Para que se entere todo el mundo! ¡Porque te quiero! ¡Para que se entere todo el mundo! ¡Oh, eres un apasionado, Paco! Mira, tú te sientas aquí. Y yo me siento allí. Bueno, sí, mejor. Buena idea. Aquí, a tu lado. Ahora tú ponte en el sofá. ¿Qué miras? Nada, creí que tenía manchado el hombro. Ándale, Paco. Yo antes no era poeta, ni comprendía el arte. Por eso me reía cuando, con tu alma inquieta, de mi modo de ser te oía lamentarte.
Yo antes no era poeta, ni ahora tampoco. ¿Qué? Esto es muy malo. ¿Qué va a ser malo? ¿Qué va a ser malo? Lo dirás tú. Pues claro que lo digo yo. Pues claro que lo digo yo. Pero si tú nunca has entendido una palabra de poesía. ¿Y por qué viene? ¿Por qué esa grosería de pronto, Paco? Vamos, vamos, sigue, tus versos son estupendos. Mira que ser tú el que me dice a mí que yo no entiendo una palabra de poesía. ¿Y tú? ¿Qué entiendes tú? ¿Cuándo has entendido tú de poesía? ¡Vamos a ver! ¿Por qué no sigues, Paco? ¿A qué viene ese silencio? ¿Por qué te callas? Porque está hablando este. ¿Qué? Este, cariño. Y cuando habla este, ¿qué va uno a decir, mi vida? ¡Oh, Paco! De verdad que le hablaba tu corazón. ¡Oh, Paco, cuánto te quiero! Desde que me escribes versos, pareces otro hombre. ¡No la toques y sigue leyendo! ¡Anda, sigue, Paco! Tu aliento es el aliento de las flores. Tu voz es de los cisnes la armonía. ¿Es tu mirar el resplandor del día? Esto está copiado. ¿Copiado? Sí, copiado, copiado. Sí, eso realmente me parece que lo he leído en algún sitio. Esto está copiado de Becker. Ay, justo sí, ahora lo recuerdo. Es de Becker. ¿Qué va a ser de Becker? Que sí, que es de Becker. Qué bueno, Paco, que sí, que es de Becker. Está. ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí, hombre, que sí! ¿Pero quién te dice lo contrario? Este. ¿Quién? Este cariño que siente por ti lo mismo que dijo Becker y que por lo tanto no lo ha copiado de Becker. ¡Oh, Paco! ¡No lo aguanta más! ¡No lo aguanta más! ¿Es que no lo aguanta más? Soy yo. ¿Lo has oído? ¡No pelearos más! ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre ahí? Ay, Leti, creía que cuando me invitaste a pasar una vida en tu casa iba a estar más cómoda. Estos críos no hacen nada más que pelearse. ¿Qué? Que se han puesto furiosos, que te están regañando, que se van a pegar. ¡Ay, qué disparate, gracias! Voy a ver qué pasa. Ah, ¿con qué copiado de Becker, eh? Sí, copiado de Becker y te lo demuestro. ¿Que me lo demuestras cómo? Enseñándote el libro de, de las rimas de Becker de donde lo has copiado. ¡Ah, que no! ¡Ah, que sí! Anda, pasa tú primero, te lo voy a enseñar. Ah, ¿con quién habla? ¿A quién le dice pasa primero? ¿Te entera o no te entera? ¡Elía! Uy. Y siguen hablando solo. ¡Elía! ¿Qué hay? ¿Qué ocurre? ¿Qué se ocurre? ¡Mire! ¿Qué? ¿Quién? Pepe hablando solo. ¿Qué dice usted? A ver, a ver. ¿Pero a quién se le ocurre engañar así de novios? Sobre una prima de Becker. Pero está completamente solo en la habitación. ¿Quién se le ocurre? Solo, pues, ¿qué voy a dejar para cuando os caséis? ¿Y qué vida me espera a mí después de casado? ¿De qué me sirve llegar a ser un gran nobrista? ¿Qué es lo que quiero ser ahora? Si en mi casa reina la incomprensión de mi mujer. Él tiene la culpa, tía Leticia. Él tiene la culpa. Se empeña en que no le comprende y yo te aseguro que comprende todo lo que hay que comprender. Lo único que no comprende es lo que él quiere que yo comprenda. ¿Ves cómo no me comprende? No hay manera de meterle en la cabeza que un artista como yo es incomprensible y que la mujer que lo ame debe comprenderlo. Y yo le digo que ¿cómo voy a comprenderlo si es que es incomprensible? Y yo le digo que para comprenderme tiene que comprender que soy incomprensible. Pero no comprende que comprender que soy incomprensible, eso es comprenderme. ¿Pero lo comprendes tú? Ya lo creo, que lo comprende ella. Si precisamente le ocurre lo mismo que a mí, que no lo han entendido ni su primer marido ni el segundo. El segundo sí, sí, Jerico. Uy, eso es nuevo. Esta noche me he convencido de que Paco es muy diferente a como era Pepe. Leticia, ¿has arrancado tú algunas hojas del libro de las rimas de Becker? Yo no. Pues faltan precisamente las hojas de los versos copiados. Pero Paco lee a Becker y a Shakespeare y escribe versos. Las has arrancado tú, ¿verdad? Para que no te pudiera demostrar que los versos estaban copiados. ¿Yo? ¿Qué? Toda la documentación ordenada. Calmeri, yo no adivino muy bien el qué, pero esta noche va a ocurrir en esta casa algo muy grande. Claro, habiendo venido yo aquí, tiene que suceder una catástrofe. Fíjese qué cosa más rara está haciendo Paco. Vente aquí, venga, ponte aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Cariño, que con unas cosas y otras nos hemos olvidado de tomar el café. Ah, bueno, hombre, qué susto me has dado, creí que ocurría algo. Que si ocurre algo, vaya que si ocurre algo. Así seremos más para tomarlo. Ay, gracias, Elías.
Te felicito, Leticia. Y a ti también, Paco. ¿A mí por qué? Por nada, son tonterías. ¿Tonterías? ¿Tonterías que una mujer opine que su segundo marido es mejor que el primero? Cuando la mayoría de las que se casan dos veces se pasan la vida diciéndole al segundo lo contrario. No te voy a decir ¿Es que es verdad. ¿Es verdad que has opinado tú eso de mí? No, no, que te vas a poner muy tonto. Es que para ser un marido mejor que el tío Pepe... ¿Qué? Que para ser un marido mejor que el tío Pepe, con ser un poco inteligente, basta. Sí, Jerico, podías tener un poquito de más cuidado. Uy, se me ha caído, no sé cómo. Pepe era un hombre muy inteligente. ¿Lo oyes? Pero que muy inteligente y muy bueno. Un gran corazón, por eso murió de él. Cuidado, Leti, que llevo años siendo amiga tuya, pues nunca supe decir si era más inteligente que bueno o si era más bueno que inteligente. ¿Por qué me has dado en la cabeza? Yo no la he tocado. Ah, pues juraría que me han dado unas palmaditas. Lo que sucedía con Pepe es que su inteligencia se hallaba aplicada a los negocios, como cuando se le ocurrió el seguro familiar vitalicio retroactivo indirecto. ¡Lo oyes, Paquito! Lo del seguro familiar vitalicio retroactivo indirecto, eso era una estafa, que además es una estupidez. ¡Este niño es imbécil! ¿Qué? Puede que el tío Pepe fuera muy inteligente para los negocios, pero para todo lo demás de la vida a mí me parecía un completo idiota. Creo que no perdimos nada con que se muriese. ¡Oh! ¡Jesús! ¡Uy, Jerico! ¡Dios mío! ¡Soy Jerico! ¿Estás bien? Siéntate, ¡qué golpe! Pero, hombre... ¡Estoy harto de este pollito! ¿Pero qué ha pasado? Que por lo visto le ha caído ese jarrón encima. ¿Pero cómo le ha podido caer encima ese jarrón si ese jarrón estaba en aquel otro lado? ¿Van a empezar a sospechar? ¡No hay nada que sospechar! ¡Porque voy a hacerme visible ahora mismo para todos! ¡Por Dios, Pepe, no te hagas visible! ¡Ah, tienen miedo cuando le cuente que soy yo el que vea los sonetos y le escribe los versos, ¿eh? ¡Por Dios! ¡No os preocupéis, que no ha pasado nada! ¡He sido yo! ¡Bueno, bueno, la has armado! ¡Leticia! 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 ¡Hola, Elías! Buenas noches. ¿Cómo? ¿Tú no te asustas? No, yo esperaba de un momento a otro al espectro del señor. Yo no me asusto. Gracias. ¿Cómo sigue Leticia? Lo mismo, Damiana. ¿Y Paco? Igual. ¿Y Cristina? Igual. ¿Y si Jerico? Lo mismo. Ay, pues estamos arreglados. Ay, Elías. ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Dónde está? Elías. Toma la bolsa de hielo de Paco y llénala otra vez que ya se ha calentado. Y tú, toma esta bolsa de agua caliente, que acabo de volver de llenarla, porque ya se había enfriado. ¿Y las compresas de Sigérico? Se están enfriando. ¿Y la tila para Cristina? Se está calentando. Aquí está la tila. Tendrás que enfriarla un poco porque viene demasiado caliente. Trae. Y tú, toma esto que ya está frío. Y aquí están las compresas, que tendrás que calentarlas un poco porque vienen demasiado frías. Venga. Y toma tú esto que ya está caliente. ¿Habéis enfriado las compresas? Sí, pero está demasiado frío. Va a haber que calentarla. Ay, Damiana, ¿habéis calentado ya la tila? Sí, pero está demasiado caliente. Va a haber que enfriarla. Dame. ¿Y con esas bolsas qué hago? ¿Caliento la fría y el frío la caliente? Ay, no, mujer, ¿cómo vas a calentar la fría si tiene que estar fría? Ni cómo va a enfriar la caliente si tiene que estar caliente. Lo que tienes que hacer es subir ahora mismo la caliente para que no llegue fría. Y echarle la bolsa de hielo para que no se caliente. Toma también esto que ya va estando caliente. Y sube también esto que ya está algo más frío.
Valiente mañana. Y valiente noche. Yo no puedo más. Me toco y estoy fría. Pues yo te voy estando algo caliente. Yo no estoy ni caliente ni frío. Claro, como que tú eres un tío templado. Y muy chapalante, pero dime de otro. Y eso es, porque a mí ya me habían advertido que el fantasma de Pepe se había instalado en esta casa. Pero anda que vosotros, que encontraronlo así de golpe. Yo estoy de pie por un milagro. Soy la que mejor lo ha llevado junto con Elías, porque los demás ya lo habéis visto, enfermo de la impresión. ¿Y qué ha dicho el doctor Lanzures? El doctor Lanzures los ha reconocido a todos 9 veces, pero no ha soltado prenda. ¿Y crees tú, Elías, que lo que tiene alguno de ellos será grave? Cristina y Sigerico no tienen más que el susto, y los señores la angustia por el problema que supone la aparición del espectro del señor. Pero a mí lo que me preocupa muchísimo es que hayan llamado para curarlos a todos al doctor Lanzures. Como que lo malo de las enfermedades siempre es el médico. Y más este, acordaos de cuando el señor dijo que no tenía más que reuma y murió del corazón. Pero creo que eso le pasa siempre, que se le mueren todos los enfermos. ¿Cómo será la cosa que, según dicen, hace años que para entablar contacto con sus pacientes tiene que recurrir al espiritismo? ¡Jesús! ¡Ave María Purísima! ¡Pánico me da a mí que hable con los enfermos! ¡Más pánico me da a mí hasta que hable con nosotras! ¿Y ahora con quién está hablando? Ahora está hablando con el espectro del señor. A ese ya no le puede recetar. ¿Con ese pinchan hueso, cómo va de torero? Mira que tener que estar todo el santo día vestido de torero, sin gustarle los toros. Y sin comer, sin beber, sin fumar. Y sin dormir. Ya me ha dicho que por las noches se aburre un horror. Oye, Elías, ¿y tú crees que el espectro de Pepe viene para mucho? Yo creo que vendrá para siempre. Una vez que ha conseguido llegar, se va a marchar. Si está en su casa, si aquí es el amo. Claro. ¿Y Paco qué? Paco ahora no es nadie. Ay, Dios mío, ¿pues qué va a ocurrir aquí ahora? Eso me pregunto yo de esta noche, ¿qué va a ocurrir aquí? Porque el problema... El problema es para organizar un concurso. Ay, de las 8 de la mañana que está abierto el café de la esquina, está allí sentada Carmeli esperando a ver qué ocurre. Que según ella, va a ser un drama espantoso. Yo salgo de vez en cuando a informarle porque no quiere entrar aquí. Dice que si con el conflicto que hay planteado, encima ella lo agrava. Entrando aquí con lo gafe que es, la tragedia se podría recordar durante siglos. Y tiene razón. ¿Y qué es lo que han hablado anoche Paco y Pepe? No estoy seguro. Creo que hablaban sobre la señora. Y debía ser algo muy grande. Yo le oí que iba diciendo, esto no tiene remedio. Ya no me queda ni el recurso de pegarle un tiro. Claro, como que a Pepe se le pega un tiro como si se le pegase un sello. Poco después se metió en la cama y hasta ahora. Que viene el espectro de Pepe hablando con el doctor. Señorita Gracia, venga conmigo a cuidar de su amiga. Sí, sí. Vamos. Ah, pues yo me voy a cuidar a Altarmina. Yo también me voy, ya no quiero estorbar. ¿Qué, doctor? ¡Mucho trabajo! ¡Muchos enfermos! No, señor, muy pocos. Acá estamos en medio de una epidemia de salud y ahora mismo solamente tengo a los enfermos de esta casa. Ah, pues de eso no se preocupe usted, porque la enfermedad de Leticia no será nada y la de Paco tampoco. Mientras usted no suba a verlo, están todos fuera de peligro. Parece mentira que vos hablas así de mí. Caramba, soy yo el que tiene derecho a hablar así, porque ¿quién me mató a mí más que usted? A vos lo mató el colazo al corazón. Sí, pero usted dijo que era reuma y me recetó salicilato. Vos tenés que reconocer que hay casos que la medicina se ve impotente. Sí, todos los casos que no son leves. Mire usted, yo tuve una vez un caso de esos de los que no se puede hacer nada. Usted, todos los casos que ha tenido, nunca ha podido hacer nada. Y en el caso suyo, le aseguro que todavía me dura el disgusto de que vos se me muriera. Ah, muchas gracias, doctor Lanzures, pero yo ya creía que estaba usted entrenado para esa clase de disgustos. Esto, uno no se entrena nunca para estas cosas. Pero hoy, por primera vez en mi vida, tengo la satisfacción de poderme dirigir a una de mis víctimas y poder pedirle que me disculpe. Está usted disculpado. Pero olvídese ya de eso. Contadme que le valga de experiencia para no seguir diagnosticando reuma en todos los casos. Por lo demás, usted se habrá llevado un disgusto con mi muerte, pero yo no. Yo estoy tan contento. ¿Qué me dice? Sí, para mí, el haberme muerto ha sido la solución a mis problemas. ¿La solución de qué? Amigo Tsune. Yo he sido siempre un hombre profundamente espiritual. No lo parecía, ni nadie a mi alrededor lo creía, pero lo
era. Eso siempre lo supuse. Ah, pero lo que usted no suponía es que yo quería a mi mujer con toda mi alma. Que a fuerza de amor la soporté y la disculpé su frivolidad en vida. Y afortunadamente, y gracias a usted, me morí. Y ya estaba muerto cuando Leticia llegó a su frivolidad máxima. A la boludez de su amor por Paco. Ay, llamémoslo así, pero ahora todo va a resolverse perfectamente, amigo Ansúrez. Pues le aseguro, Pepe, que no sé cómo va a resolverse. Claro, hombre, usted qué va a saber. Pero ya verá cómo se resuelve perfectamente. La señora Carmélica aguarda impaciente en el café a que vaya el espectro del señor. ¡Ah, muy bien! Me ha advertido que quiere saber si es seguro que va a ir, porque se ha pedido un vaso de leche. Y si es seguro que va a ir el espectro del señor, se lanzaría a pedir un bollo. Y hombre, claro que se pida el bollo, no faltaba más, hombre. No se preocupe. Entonces... Pepe. ¡Leticia! ¡La enferma! ¿Ve usted como no recetándole nada? No estaba... no corría peligro. Pepe, ¿puedes concederme 5 minutos? Naturalmente, Leticia, si yo tengo todo el tiempo del mundo. También yo esperaba que te mejorases para que charlásemos, ¿eh? Doctor, ¿qué? ¿Quiere usted aguardarme allí un instante o le saco un cabestro? Claro que sí, por supuesto que sí. Señora, pinche pelotudo. Ahora que la cosa se pone interesante. Pepe, he reflexionado mucho desde anoche y tengo que hablarte. Pero esta entrevista es muy difícil. No es fácil, lo reconozco que no es nada fácil. Pero si quieres que te ayude a empezar, lo haré con un verso de Shakespeare que viene muy a propósito. Y es aquel que dice... ¡Lily da fates es mor far worse tan wit! ¡Qué bonito! ¿Y qué significa? Ay, pues no lo sé, pero ¿verdad que viene muy a propósito? Pepe, lo primero que tengo que decirte es que he sentido mucho todo lo ocurrido. ¿El qué? Pues lo ocurrido, el que tú te murieras. Ah, nunca lo he dudado, Leticia. El haberme vuelto a casar. ¿Y el que yo me haya parecido después de casarte tú? No, Pepe, eso no lo he sentido. ¿No? No. Te he recordado tantas veces. ¿Ah, sí? Tenía muchas ganas de verte. Oh, ¡qué maravilla! Siempre que regañaba con Paco me acordaba de ti. ¿Es que Paco regaña peor que yo? Psst. Tiene otro estilo. No aguanta, se va. Tú no te ibas nunca. Y se te podía decir todo lo que una quería. Regañar contigo estimulaba y despertaba el deseo de vivir. Te juro, Pepe, que con nadie he sido tan feliz regañando como contigo. Ay, gracias, Leticia. Te agradezco de veras tus palabras. Pero, ¿entonces por qué te casaste con Paco? Cuando me casé no había regañado nunca con él. Ya. Y aún así, puede que tampoco me hubiera decidido a casarme de no haber cometido tú la imprudencia fatal que cometiste. ¿Una imprudencia fatal yo? Sí. Antes de morirte, le pediste a Paco que no se casara conmigo. ¿Y Paco te lo contó? Sí, Paco me lo contó. ¡Qué canalla! Y tú sabes, Pepe, qué fuerza invencible me ha llevado siempre a hacer justo aquello que se me prohíbe. Claro, claro. Por eso él te lo contó. Ella sabía lo que se hacía. De modo que así te convenció. Sí. Ay, siempre se deja uno algún cabo suelto. Pero... porque yo ya sospechaba que tenía que haber algo para tu boda. Porque los ojos con los que tú me miraste cuando yo me moría, esos ya no mentían. Entonces, Leticia, para que yo me aclare, ¿te casaste con Paco para llevarme la contraria? Me temo que sí, Pepe. ¿Y has sido feliz en tu matrimonio? No. ¿No? ¡Qué feliz me hace, Leticia! Hasta porque... ayer no. ¿Qué? Que hasta ayer no he sido feliz en mi matrimonio. ¿Cómo? Pero es que ayer... Ayer por la noche, Paco se me mostró como un hombre distinto. Sensible, cariñoso, tierno y hasta sentimental. Un hombre como tú, Pepe, y perdóname, no fuiste nunca. Por fuera y en los pequeños detalles no lo fui, lo reconozco. Eso es. Y las mujeres necesitamos que lo seáis por fuera y en los pequeños detalles precisamente. Tú no lo fuiste nunca. Y Paco empezó a hacerlo ayer.
Figúrate que hasta me dejó unos versos escritos en la caja de los guantes. ¿Ah, sí? Unos versos en los que hablaba de mí como un ser extraordinario, en los que comparaba la luz de mis ojos con el resplandor del día. ¡Qué bonito, ¿no? Y mi aliento con el de las flores. ¡Oh, qué romántico! Eran unos versos muy malos, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Te parecieron malos? A Paco le dije lo contrario, para no desilusionarle, pero eran muy malos. Sin embargo, hubo algo que me llegó al alma. ¿Hubo algo que te llegó al alma? ¿Qué? ¿Qué? La intención con la que aquellos versos habían sido escritos. ¿La intención? Clase. ¡Mami! Pues Leticia, ¿y si yo te dijera que esos versos eran míos? ¿Tuyos? ¿Tuyos? Ay, no, no, no es posible, Pepe. Dime que no es cierto eso. ¿Tuyos? ¿Sí? Bueno, bueno, mío y de Beque. Pero la intención, ¿eh? Dios mío, entonces esto no tiene arreglo. ¿Pero qué dices, Leticia? Que el que los versos resulten tuyos significa que Paco no es el hombre que yo creí ayer que era. ¿Y qué te importa eso? ¿Pero cómo no ha de importarme? ¿No comprendes que entonces seguiré siendo desgraciada viviendo al lado suyo? Ah, pues no vivas al lado suyo. ¿Qué? Vete a vivir sola hasta que pueda venirte al lado mío. Pepe. Pepe, pero para eso tendría que morirme. Para mí, el tiempo ya no existe, Leticia. Y yo te esperaré siempre. ¿Con permiso? ¡Adelante, Elías! La señora Damiana y doña Telvina. Llegan a tiempo. Hazla pasar. Reflexiona sobre eso, Leticia. ¡Reflexiónalo! Y no le hagas caso a Telvina. Leticia. Hola, gracias. No sé si darte el pésame y la enhorabuena por la aparición del espectro de Pepe. ¿Tú qué me aconsejas? Gracias. Por la actitud veo que lo que tengo que darte es el pésame. Pues chicas, no me lo explico. Yo en tu lugar estaría contenta. Pepe era un hombre simpaticísimo y me imagino que su espectro lo seguirá haciendo. Eso no quiere decir que Paco también sea simpático. Yo hubiera sido feliz con cualquiera de los dos. Pero a los dos un tiempo no sé si lo hubiera conseguido, claro. ¡Qué alegría! ¡Gracias encontrarte aquí! Y el fantasma de Pepe ha salido, está en casa. Ya le he contado que Pepe se te ha parecido vestido de torero. ¡Vaya la falta de formalidad! Quiero darte un consejo. Y lo necesito como nunca, Telvina. Claro, ¿cómo no lo vas a necesitar, prima? Metida en semejante lío. ¿Tú crees que puede haber muchas mujeres en este mundo que tengan que aguantar a sus dos maridos al mismo tiempo? Aunque uno de ellos sea un espectro, que para el caso es lo mismo. Porque ahora Pepe es un espectro, pero Paco siempre ha sido un fantasma. Vamos, Damiana, no hables así. ¡Ay, los dos son unos maridos muy simpáticos! Tú no sabes nada de eso. No has conseguido casarte ni una sola vez. Mira, Telvina, que se ha casado 3 veces. Para casarse 3 veces hace falta haber nacido el día de la muerte de Felipe II, como ella. ¿Qué dice? ¡Acércame a esa fresca que le voy a dar un par de bofetadas! Bueno, se las daré yo cuando esté descuidada. Y a lo que íbamos. Mi consejo es que ahora te toca a ti hacerle de rabia a los dos. ¿Qué? ¿Cómo te envidio? Si yo hubiese tenido mis 3 maridos juntos. Ay, pero cuando se murieron, a usted no le volvieron. Se ve que no se atrevían. ¿Pero cómo iban a volver si Telvina nunca quiso a sus maridos? Ya saltó aquella. ¿Y a ti quién te dice que los maridos hay que quererlos? ¿Eh? ¿Cómo te envidio? Si yo fuera conseguido. Madre mía, qué pena. Porque supongo que tú no querrás ninguno de los dos, ¿eh? ¡Contesta! ¿No contesta? ¡Uy! Entonces el lío mucho más gordo de lo que yo pensaba. Ya no tengo nada que hacer aquí. ¡Me voy! ¿Eh? ¡Pero ya puede usted andar! ¡Digo que sí ando! Pero marchándote tampoco me resuelves el conflicto, Telvina. ¡Adiós, guapa! Anda, aliente, vieja.
Ay, ¿entonces quiere a uno de los dos? Sí. ¿Y a cuál de los dos quiere? A Pepe. ¿Al espectro? Sí. ¡Chúpate esa! Soy muy desgraciada, gracias, soy muy desgraciada. Ay, pero Leticia, ¿estás llorando? Ay, venga, no llores y explícate de una vez. Ayer por la noche creí que quería a Paco. Hoy me he dado cuenta de que quiero a Pepe. De que también le quise en vida. De que nunca he dejado de quererle. Pero a ver, Leticia, hasta que se ha muerto no has comprendido que le quería. Sigue tan absurda como siempre. Nadie comprende que quiere a una persona hasta que esa persona se muere. Ay, pero queriendo a Pepe este barullo no tiene solución. Sí, sí tiene solución. Hay una solución, pero me da pereza. ¿Que hay una solución y te da pereza? ¿Y qué solución es esa? La solución de morirme. ¡Jesús! ¡Atiza! ¡Claro que te dará pereza! ¡Y a cualquiera! ¡Vaya solución! ¿Y esa preciosidad de solución se te ha ocurrido a ti sola? No, se le ha ocurrido a Pepe. ¡Ah! ¡Se le ha ocurrido a Pepe! ¡Si me daba miel la nariz! ¡Claro! Como él ya se ha muerto, anima a los demás a morirse. Como lo pille Telvina, le va a dar un par de bofetadas. ¡Ay, si no es eso, gracias! ¡Si no es eso! Pepe no me pide que me muera hoy mismo. ¡Ay, vaya, menos mal! Entonces, ¿qué hace? ¿Darte un plazo o te piensa firmar una letra para que te mueras en 30 días vista? Lo que me pide es que no viva con Paco. Tiene celos. Dice que me vaya a vivir sola hasta que buenamente me muera y entonces nos reuniremos los dos. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Eh? ¿Cómo? Tampoco yo podría seguir viviendo al lado de Paco. Solo volver a verles para mí de una violencia terrible. Y me falta valor para tener una explicación con él. Estoy decidida, no seguiré con Paco. Pero Leticia, ¿a dónde va? Déjame. ¡Ay, esta sí que es buena! ¡Leticia! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe, ¿dónde estás? ¡Que te estoy buscando! ¿Qué ocurre? ¡Aquí me tienes! ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿El qué? Leticia acaba de subir corriendo y se ha subido a su dormitorio sin querer hablarme siquiera. Y esto es cosa tuya. ¿Qué le has dicho? ¿De qué procedimiento te estás valiendo para indisponerme con ella? Amigo Yepes, por favor, no se me embolinche. ¿Qué pretendes? ¿Separarme de mi mujer? ¡De mi mujer! ¡Porque tú ya no existes, fantasma! ¡Ay, Paco! Hace dos años eras tonto, ¿eh? Pero veo que los años no pasan por ti, ¿eh? ¿Que yo no existo? Yo existo más que tú. ¿Que tú existes más que yo? ¿Te atreves a decirme que tú existes más que yo? Sí, para Leticia yo existo más que tú, porque ella a mí me quiere y a ti no. ¿Y eso quién te lo ha dicho? ¡Ella! ¿Y ella qué sabe de eso? Bueno, ¿vamos? Que yo diga. Bueno, no sé lo que quiero decir. Pero si Leticia no me quería, ¿por qué se casó conmigo? Vamos a ver, dímelo. Se casó contigo para llevarme la contraria. Pero como tú eres tan inocente, le contaste cómo yo te había pedido que no te casaras con ella. Bien me engañaste en aquella ocasión. ¿Yo? Sí, que llevas meses enteros rompiendo cristales, apagando luces y tocando timbres cada vez que ella y yo nos íbamos a dar unos besitos. Porque es mentira lo que me dijiste esa noche, de que todo esto lo hacías para que yo me habituase a ti. Lo hacías para separarme de Leticia. Y aunque así haya sido, ¿qué? ¿Cómo que qué? Yo la he defendido porque la quiero. Pues como yo también la quiero, también la voy a defender. Y te voy a romper los huesos. ¡Pepe, tranquilo! ¡La concha de tu madre! ¡Los huesos a mí! ¡Ja! 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 Amigo Yepe, pero si Pepe no tiene hueso, si Pepe solamente es alma, pues le voy a romper alma. ¡Señor Yepe! ¡Paco! ¡Auxilio! ¡Amigo! ¡Pero doctor, qué dice! ¡Es verdad, si ya estoy acá! ¡Papá,
ayuda! ¡Por favor! ¡Vamos a llevarlo dentro! ¡Venga, llevémoslo dentro! Tranquilo, que esto tiene toda la pintaza de que reuma. ¡No veo! ¡Vamos a seguir con esta! ¿Pero qué pasa? No sé, alguien ha gritado pidiendo ayuda. Aquí ha ocurrido algo. ¡Válgame Dios! ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Válgame Dios! Perdón, señora. No se asuste que no entro. Yo sé que si entrara ocurriría una desgracia. No se preocupe. Estoy aquí en el café de la esquina esperando el espectro de Pepe porque me dijo que vendría a tomarse a charlar un rato conmigo, vamos. Y como... no sabía si venía al fin o no, pues quería saber si había pasado algo que... No se preocupe, no ha pasado nada. Ahora irá. ¿Sale usted? Sí, hágame el favor de buscarme un taxi. Yo me encargo, Leticia, ningún problema. Gracias. Leticia, ¿pero dónde vas? Me voy de esta casa para vivir sola. Bueno, la verdad es que hay mucha gente en esta casa, pero vaya, que Leticia tampoco, ¿para qué te pongas así? ¡Paco! ¡Que se va Leticia! ¡Que se va Leticia! ¿Qué? ¿Que te vas? El taxi está en la puerta. ¿A dónde? Te ruego que no me preguntes nada, Paco, lo siento. ¡Pero vamos, Leticia! Hay una ¡Paco, parada. Déjala! Ella sabe lo que se hace. ¿Qué dices? ¿Estás loca? Ven, no te vayas, quédate. Si lo que quieres es ser feliz, quédate conmigo. ¡Contigo! ¡Vamos, hombre! ¡Dale la puerta! ¡Leticia! ¡Leticia! ¡Dios mío! ¡Qué horror! ¡Leticia! ¡Leticia! ¡Qué horror! ¡Que no pongas pánico! ¡Que ya voy yo! ¡Señora! ¡Leticia! ¡Dios mío! ¡No quiero verlo! ¡No quiero ni verlo! ¡Vaya! ¿Pero le ha pasado algo a la señora Leticia? Lo peor que le podía pasar, lo peor. ¿Vamos? Pepe. Leticia. Ven. Ya no tiene remedio. ¿Para qué? Vas a sufrir en parte. ¿Para qué quieres estar ahí? Es horrible. Sí, es horrible. Leticia. Pasen ustedes ahí fuera, no hacen más que estorbar ya. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡La madre de Leticia! ¡No ha dicho ni ay! ¡Y ha sido todo por mi culpa, porque soy mugafe! Anda, vamos. ¿Estás contenta? Mucho, Pepe, mucho. ¡No!